Amigos de Vamos por el Mundo, nuevamente bienvenidos a un capítulo muy especial en el cual viviremos aventuras que seguramente serán de su agrado. Hoy con otro viaje de película y les estoy hablando nada más y nada menos que del mundo mágico de Harry Potter. Hoy estaremos paseando por el Diagon Alley o Callejón Diagon y por Hogsmeade, y pues haremos también una pequeña travesía en el famoso tren de Hogwarts. Universal Studios es uno de los parques temáticos que le hace competencia a los parques de Disney en Orlando, la Florida. Este gran parque se divide en tres: Isla de las Aventuras, Universal y Universal City Walk, que es donde encontraremos restaurantes y vida nocturna dentro del parque, y su más reciente adquisición, una nueva parte del parque que se llama Volcano Bay, un nuevo parque acuático. Como nuestro interés es hacer el recorrido por las tierras dedicadas a las atracciones de Harry Potter, solamente hablaremos de los dos parques, Universal e Island of Adventures. Comenzamos por la Isla de las Aventuras o Island of Adventures, ya que como recomendación es entrar primero a Harry Potter Hogsmeade, luego cruzar en el tren de Hogwarts Express, que es un viajecito muy simpático en tren, hacia la segunda parte del parque que se encuentra en Universal, terminando así en Diagon Alley o Callejón Diagon. Es recomendable llegar un tiempo antes de la hora en que abre el parque, que por cada temporada puede tener un horario distinto, y tener en cuenta que esta es una de las atracciones más solicitadas por el público, así que se observan constantemente largas filas que incluso en ocasiones reportan esperas hasta de 2 horas. En el recorrido te encontrarás algunos shows teatrales que vale la pena ver mientras alguien adelanta la fila. Son cortos, así que podrán hacerse algunos relevos. Si puedes también tomarte una cerveza de mantequilla. Su valor es de un promedio de $8 y las hay frozen o helada en un promedio también de $8, y también las hay normal, así como con alcohol y sin alcohol. Recuerda también llevar una botella en la cual recargar agua en los bebederos que hay durante todo el recorrido para que ahorres unos cuantos dólares en consumo de bebidas. Ya habiendo recorrido Hogsmeade, las dulcerías, los restaurantes y las cenas de recuerdos, es hora de cruzar al otro parque, a Universal, y para eso hay que tomar el Hogwarts Express en la estación Hogsmeade, que está a la salida, y estaremos arribando a la estación King Cross en Londres, en el parque de Universal. El recorrido será muy ameno, pues disfrutarás de una atracción durante el traslado de un parque al otro. Al terminar el recorrido en el Hogwarts Express, nos encontraremos en Diagon Alley. Allí su principal atracción es el dragón que se encuentra en la torre, que expulsa fuego por su boca, y que definitivamente tomarse una foto en este lugar es algo que no debes olvidar. Al igual que en Hogsmeade, Diagon Alley está lleno de lugares para hacer compras. Mientras que en Hogsmeade pasamos por la tienda de dulces Honey Dukes, que allí encontramos dulces con formas de ranas, de todas las cosas curiosas que pasan en la película, y también estuvimos en Old Post, que es como la oficina postal, la oficina de correos, donde se puede aprovechar para comprar ropa, camisetas, botas, gorras, todo lo que tiene que ver con souvenirs de la película. Aquí encontramos las varitas que todo el mundo quisiera llevarse una para la casa. En el horario tarde de la noche podremos contar con un show especial de juegos pirotécnicos, iluminación con láser y también un espectáculo de baile, de danza y música, que definitivamente es muy recreativo, muy interesante para disfrutarlo en familia.
Mi consejo para este momento es no correr a hacerse en la parte de más adelante, debido a que quedarás todo el tiempo con la cabeza inclinada hacia arriba y vas a sentir el cansancio con el tiempo. Sugiero mucho mejor estar en una parte retirada donde puedas disfrutar de todos los efectos de luces y todos los juegos artificiales. Los parlantes, la potencia de los parlantes del parque será suficiente para que llegue hasta tus oídos estando un poco lejos. Y si creíste que esto era todo en diversión, pues déjame decirte que no. Al siguiente día no vas a querer perderte Hagrid Motorbike Coaster. Esta es una montaña rusa muy divertida que no solamente está ambientada con escenas de la película de Harry Potter, sino que también vas a poder disfrutar de darte un pequeño paseo en una moto diminuta o en un sidecar muy pequeño que te da una sensación de inseguridad, pero que es bastante segura. Lo disfrutarás muchísimo. Bueno, mis amigos de Vamos por el Mundo, eso es todo por este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan gozado tanto como nosotros. Los dejo con esta galería de imágenes para que vean qué tan rico la pueden pasar. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse a nuestros canales, darle me gusta a la página de Facebook, síganos por Instagram y estamos pendientes de vernos en un próximo capítulo de Vamos por el Mundo.